¿Cuáles son las principales habilidades blandas que recomiendas aprender para un cantante o artista? Primero, que practique en videos y en el espejo sonreír. A Dani como locutor, a mí como locutor, me imagino que la misma escuela tiene que habernos tocado, nos enseñan que incluso hablando en micrófono de radio donde nadie nos ve, se nota cuando el locutor habla sonriendo. Hola amigos, ¿qué tal? 7:30 de la mañana. Bienvenidos a compartir este momento especial donde disfrutaremos la música de la gente mágica como tú. Se siente la sonrisa. A decir, hola amigos, ¿qué tal? 7:30 de la mañana, vamos a compartir juntos la música de gente mágica como tú. Se siente la diferencia. Entonces, tips básicos. No me gusta dar tips porque los tips funcionan poco, pero ante el tiempo y las circunstancias, quiero darte una estrategia. Usa el espejo y usa el video. Y sonríe. Mira a tu lado, sonríe. No es para como el espejo de la chica que se maquilla, sino es para, ¿de qué lado me acepto? ¿Dónde me siento mejor? ¿Y cómo me siento mejor? ¿Cuando pienso en mis sueños o cuando pienso en las metas logradas? Yo, por ejemplo, para conectar con mi esencia, con mi poder, cierro los ojos y yo veo aquí a Frank, a Patrick, a mi esposa, a mi padre y a mi madre que ya no están, pero a todos los tengo en una ubicación. Como ellos están ahí, yo digo, voy a hablar con ustedes. Entonces digo, ¡hey! Solo que adentro digo, papi, mami, ¿cómo están? ¿Qué tal, hijos, mis amores? No más que no lo digo hacia afuera. ¿Sí? Eso hace que no importa si alguien me juzga o me critica, los trolls siempre van a estar ahí, siempre. Porque los trolls, a ver, pensemos, ni usted, ni yo, ni Dani vamos a convertirnos en trolls. Porque nuestro espíritu tiene un enfoque diferente. Estamos viendo otras cosas. Tenemos ojos de abeja, no ojos de mosca. Recuerde que los ojos de la mosca o la mosca siempre está alrededor de la basura. Los ojos de la abeja siempre están alrededor de las flores y del polen, del color. Entonces, nosotros no podríamos ser trolls, ¿no? Se me hace difícil ser troll. ¿Sí? No, ¿te sirve, Dani? No sé si Sí, al. me estaba apuntando esto que me ha gustado mucho, la comparativa con los ojos de la mosca y de la abeja. Bastante interesante. Ves que aquí tenemos, Fran, para llevarnos días hablando porque estamos tocando un tema que al artista le provoca bueno, una situación incómoda por no encontrar el camino. Mira, aquí Ernesto Tapia, también de mi programa de Managers, dice, hola, Fran, soy músico solista. Cuando toco, mi setlist dura 13 canciones, 45 minutos. ¿De qué temas debo hablar entre canciones y cuánto tiempo debo invertir en cada intervención? Chuso, déjame primero darte un abrazo, Ernesto, por la pregunta. En principio tiene que ser estructurado, luego debe ser intuitivo. Imagínate cuando Arjona comenta el tema del taxi o va a cantar o termina de cantar el tema del taxi, de la canción del taxi o del taxista. Él hace una inducción, como las que yo hacía Dani en el taller. Entonces decía, Sí, imagínese usted sí, con su sí. mano al volante, trabajando día y noche en un vehículo amarillo con un letrero que dice taxi arriba, con un olor que usted ha puesto falso para que los clientes entren y vean el carro limpio. De pronto se sube una chica. La gente cree que el taxista es sordo, que no escucha y que no ve, y nosotros escuchamos todo con mayor atención. Y vemos por el retrovisor todo lo que hay que ver y un poco más. ¿Qué estoy haciendo? Ya te imaginaste, en el taxi, agarrado del carro, oliendo el olor del carro y viendo por el retrovisor a lo mejor las piernas de la chica como él relata en la canción. Entonces, Ernesto, depende de lo que sean tus canciones, ahí tienes todo lo que necesitas para hablar de lo siguiente. ¿Alguien de ustedes ha sufrido alguna vez un desamor o un engaño o algo? Puedo utilizar la sátira y la ironía. Digo, a mí nunca me han engañado, ¿ah? Nunca. Y yo jamás he engañado a nadie. La gente obviamente sonríe porque dice, nunca. Bueno, alguna vez creo que me pasó y esta vez se la quiero contar.
que tenga que ver con la canción, lo que hace es enganchar y enamorar a la gente. Dice, wow, este tipo me da una metáfora, se introduce en mis tuétanos, además me canta, tiene buena voz y toca instrumento. Me siento satisfecho. Yo voy a ir a ver a Ernesto. Ernesto, no sé si te respondí. Dani, ¿va por ahí? Bueno, buenísimo, buenísimo. Además, estoy contigo. O sea, el artista que entre canción no aproveche cuando lo tenga que hacer sin abusar, controlando muy bien esos tiempos, para lanzar un mensaje que conecte con la emoción, que me haga reflexionar, que adorne, que rompe, que prepare el territorio para lo que está por llegar, está dejando de ganar territorio, sí, ¿no? En la conexión con esa persona. Hay artistas que son oradores brutales y que sí, cuando abren la boca, ¡wow! Ahí te dan un mensaje. Bueno, Will Smith, que ahora es noticia por lo que conocemos, pero Will Smith, veremos en las redes sociales muchos vídeos dando mensajes en su medida, ¿vale? Will Smith es un artista muy polifacético, pero es una persona, claro, que conecta muy bien con el público. Habla con una verdad y con una sinceridad que eso se traslada y traspasa barreras, ¿no? Entonces, esto que acaba... Perdón que te interrumpa, Dani. Sí. También nos damos cuenta que aquel que lanza un mensaje deja un mensaje no verbal en la gente. Dice, este ha leído. Este cantante ha leído. Este actor ha leído. Este no es solamente tal cosa, es también esto. Entonces, se vuelve un referente. Esperen un ratito, va a hablar Will Smith. Dame un segundito que va a hablar Ernesto. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, le dejas a la gente claro que tengo un mensajito para ti. No soy profeta, no soy pastor, no soy nada. No es que sea bueno ni malo, sino soy cantante, soy artista. Pero como artista siento, y como siento, te lo quiero transmitir. Este chico, imagínate, pues, se formó conmigo. 3 años después lo llamaron como jurado, como lo hace Risto, algo así. Risto Mejide. Ok. Lo llamaron como jurado, imagínate, de un La Voz o un Canta Ecuador, una cosa así. Y él empezó a hablar de manera fluida, me llamó, me dio un abrazo cuando nos vimos, dijo, Frank, no tienes idea. ¿Yo qué hubiera aceptado? Jamás. Y eso fue mi catapulta. Entonces, quiero que entiendan que el cantante canta a ciertas horas, pero fuera del escenario el cantante habla. Es importante, tan importante como cantar, hablar.